tal? Muy buenas tardes. Pues hoy nos encontramos en este gran programa de Mi César Suri de Entre Artistas Radio y TV y estamos transmitiendo directamente desde Cinetop Plaza Atemajac, los cines más bonitos de Guadalajara. Se los recomiendo al 100%. Son patrocinadores del Festival Internacional de Cine Tequila, que hoy estamos de visita aquí con nuestra hermosa Leti. Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, claro, muy amable, muchas gracias. Ella es la gerenta y la encargada de estos cines, que nos ha abierto las puertas en muchísimas ocasiones ya, tanto en películas como al festival ahora, y estamos muy, muy contentos de estar en estos cines que ya abrieron, ¿verdad, Leti? Ya están abiertos a pesar de la pandemia y todo. Sí, a partir del 31 de agosto volvimos a abrir al público, en horario reducido y con todas las medidas de seguridad, pero ya estamos al público otra vez. Leti, ¿cuánto tiempo tiene ya Cinetop aquí en Guadalajara? Cinetop se inauguró con el 26 de abril del 2019. 19. Están completamente nuevos. Sí, todas las instalaciones son nuevas, todo el cine es nuevo. La parte de la plaza en donde está ubicado el cine es nueva también, la remodelaron, sí. Y está muy bonita. Y pues aquí estamos a sus órdenes. ¿Cuántas salas tiene Cinetop? 9 salas. 9 salas, están enormes. ¿Alguna sala en especial o todas son iguales? No, la sala 2 es la sala de las películas de 3D. Ah, ok, podemos ver 3D y todo, ¿no? Sí, ahorita en este momento no estamos transmitiendo funciones 3D por la pandemia, por el uso de lentes. Seguridad puede no ser se están transmitiendo películas. ¿En qué 3D? ¿Ciudades de la República se encuentra Cinetop ya, Leti? Bueno, empezó en Ecatepec, Estado de México. Hay otro en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y uno más en Tequisquiapan, Querétaro. Y tenemos varios proyectos para abrir en otras partes de la República. No, de verdad que estamos con la esperanza de que de verdad se abran los cines en muchísimas partes de Guadalajara, que son padrísimos. Tienen precios súper económicos en todo lo que son sus paquetes, porque ya ven que normalmente pasa, Leti, que cuando vamos al cine, pues el boleto está muy barato, pero a la hora de que llegas a la fila a comprar tus paquetes con tus hijos y todo, ahí se te va un dineral, y aquí no, en Cinetop es muy económica sus palomitas, y déjenme decirles que son las más deliciosas que hemos probado en nuestra vida. Siempre que venimos a alguna alfombra roja, alguna premier, le peleamos a Leti las palomitas porque son deliciosas. Huele riquísimo cuando entras y aparte la atención, los chicos son súper amables y capacitados para tratarnos súper amables a todos. Y bueno, Leti, que ha sido una gran promotora del cine tapatío, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí con Claudia No Se Quiere Morir, Terror en la Sangre, y ahora que son patrocinadores, de verdad agradecidísimos por patrocinar el Festival Internacional de Cine Tequila. Estamos muy, muy contentos y vamos a estar transmitiendo cada martes desde Cinetop unos programas especiales que tenemos para ustedes del Festival Internacional, previos a nuestro festival que ya en el 2021 esperemos que podamos tener. Y vamos a estar desde Cinetop transmitiendo, Mileti, ¿qué tenemos de ofertas y promociones ahorita para que la gente sepa, a pesar de que estamos en la pandemia? Sí, mira, tenemos de manera permanente los martes de 30 pesos, entrada general. Incluyendo estrenos, excepto 3D, pero en este momento como no hay, pues es entrada general, 30 pesos. Los miércoles, 40 y 30 pesos, 40 adultos, 30 pesos estudiantes, niños, tercera edad. Y toda la semana nuestros precios pues son muy, muy accesibles, 55 pesos entrada general y 40 pesos entrada niña. No, baratísimo, de verdad. Y aparte la plaza, salen de aquí de Cinetop y están todo el área de comidas. Hay comida china, hay tacos, hay ensaladas, pizzas. Ahorita Cinetop no vende alimentos preparados por la pandemia. No, en este momento no. Sí. Porque sí hay hot dogs y ese tipo de sí, cosas, sí, hay ¿no? hot dogs, nachos, lo típico de los cines, pero la cafetería en este momento está inhabilitada. Pues esperemos, Leti, que Cinetop crezca más de lo que ya lo está haciendo. Son una cadena de cines muy elegantes, muy sofisticados. La atención es de primera y de verdad visítenlos. Plaza Atemajac, exclusivamente aquí donde está, donde viene la gente a comprar sus spray shoes, sus zapatos. Ajá. Aquí. Y sí, estamos en Patria y Federalismo y la otra avenida es Fidel Velázquez, así que no hay pierde.
No hay pierde, tienen un estacionamiento muy barato, muy accesible. Desde que llegan te toman tu temperatura, te dan tu gel antibacterial, de igual forma cuando entras aquí a los cines para que estén prevenidos. Y bueno, este es CineTop. ¿Tienen algún eslogan en especial, Leti? ¿CineTop? Sí, sí lo tenemos. Es un poquito largo, lo ponemos normalmente como tráiler y ahí viene CineTop, vive la aventura, vive la emoción, vive los sueños. Entonces es así como varias frases las que aparecen. ¿Y ya cuánto tiempo tienes trabajando en CineTop, Leti? Año y medio. Año y medio, lo que tiene CineTop. Dos meses después de que se inauguró, entré a trabajar yo aquí. Pues te queremos mucho, Leti. Muchas gracias. Te queremos mucho a toda la gente de Jalisco, el festival, y bueno, toda la banda pesada que ya conocemos a Leti, es un amor, la queremos un montón, y gracias CineTop por abrirnos las puertas, visítenlo. No se pueden perder las películas de cartelera que tienen un montón de películas que están ahorita ya vigentes. Ya estamos regresando a la normalidad un poco a poco. Y bueno, aquí estamos. Gracias, Leti, por acompañarnos hoy. Entre Artistas Radio y TV, Festival Internacional de Cine Tequila. Es un gran honor estar hoy aquí en CineTop. Bienvenido a su casa. Gracias, Leti.